Después, porque la gente ha tomado previsiones, bueno, como venimos escuchando. Mónica Malmoria está trabajando allí en Villa María desde bien tempranito. Las imágenes que vemos están llegando en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Moni? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenos días, Daniel. Buenos días para todos. Y estamos aquí en Barrio Mariano Moreno. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el Boulevard El Palmar. Esta es la calle principal del barrio, que está anegado unos 150 metros desde el río. Allí al fondo está el río Talamochita, el mismo que lamentablemente aumentó su caudal, ya que el dique Piedras Moras aumentó, largó en realidad agua 390 metros cúbicos por segundo. Mucha agua rebalsó las contenciones que tiene esta localidad y allí, acá nos ven, con el agua a 150 metros aproximadamente de este río en Barrio Mariano Moreno. No están complicadas las casas, por lo menos estuvimos hablando con los vecinos y nos vamos a acercar a Verónica, quien es la dueña de la casa de la esquina. Verónica, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, esperando, vemos las barricadas que han hecho. Sí, ayer empezamos a hacer las barricadas. Ya avisaron a la mañana y bueno, a la tarde se comenzó a hacer todos, en todos los vecinos. ¿La inundación anterior les ha llegado a la casa? Sí, sí, más o menos unos 30 centímetros a la pared. ¿Piensan que va a seguir aumentando? Esperemos que no. No sé. Vamos a ver qué va a pasar más tarde. Bueno, lo están vigilando. Sí. Y es que pasa que es algo llamativo esto, porque nunca se vio tanta agua. El año pasado hubo agua y ahora otra vuelta, pero bueno, hay que esperar qué va a pasar. Bueno, mucha expectativa y muchos nervios, ¿no? Y sí, porque no sabe qué es lo que va a pasar en esto. Si va a seguir o va a bajar el agua, no sé. Vamos. Muchísimas gracias, Verónica. Y la dejamos a Verónica, vamos a bajar con mucho cuidado. Vamos a ir a hablar con el comisario general, Miguel Castelo, quien es el jefe departamental de todas las departamentales sur, el director general de departamentales sur. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, ¿cuál es la situación en las departamentales sur, precisamente? Bueno, es una situación sumamente complicada, en algunos lugares ya es crítica, como Idiazábal, a donde tenemos una fuerte presencia policial como consecuencia de que gran parte de ya de la población no está en el lugar y se ha tenido que trasladar hasta Ordóñez, que es a donde está el acantonamiento de la gente. Nosotros hemos hecho un fuerte dispositivo policial por orden del jefe de policía de que no se genere ninguna escena de pillaje. No solamente allí, sino también aquí en Villa María, donde estamos colaborando tremendamente con todo el personal. Está el 100% del personal policial trabajando por orden y disposición de la Jefatura de Policía para que llevemos la tranquilidad en lo que se refiere a seguridad de toda esta gente y de todas las personas que en este momento pueden estar afectadas por este tipo, por este fenómeno, ¿no? No ha tenido la dimensión del año pasado, ¿no? Absolutamente, y gracias a Dios. Pero obviamente nosotros estamos preparados para la peor contingencia porque queremos llevarle la tranquilidad de la seguridad a la gente. Es el pedido del señor jefe de policía de que estemos todos en la calle. Y si bien mi atuendo no tiene nada que ver con lo que se está trabajando, pero estamos yendo a reuniones permanentemente con distintos centros de crisis que hay. Ahora nos vamos para la zona de Belleville, pero todo el mundo, todos los policías de esta zona sur, están todos en la calle y todos trabajando para brindarle toda la tranquilidad que se merecen los vecinos, ¿no? Bien, entonces si pueden quedar tranquilos, van a seguir recorriendo la zona. Exactamente, acá el jefe de la departamental de Villa María ha hecho, ya ha interactuado con las fuerzas con todas las fuerzas vivas de esta ciudad, con el señor intendente, y obviamente estamos a su entera disposición y ha implementado un operativo sumamente importante para que no tengamos ningún tipo de problemas. Comisario Inspector Rodolfo González, le aprovecho para preguntarle qué ha ocurrido ayer con un menor de 17 años y que cayó a las aguas del río Talamochita. Sí, es una situación bastante particular. Es un chico que estaba atravesando algunos conflictos intrafamiliares y con algunas amistades. Se había ido
por su propia voluntad de su domicilio, estuvo ausente toda la noche. Felizmente el operativo que se desplegó en forma paralela también a este operativo de esta emergencia hídrica dio resultados positivos, ya que esta mañana se lo logró localizar justamente en un sector del río, ¿no? En un pequeño islote, supuestamente, y ya evaluará la justicia, pero seguramente había tenido algunas intenciones de autolesionarse o quitarse la vida. La pronta respuesta que dio policía de la provincia de Córdoba conjuntamente con los bomberos voluntarios hizo que fuera rescatado esta mañana aproximadamente 09:30 horas. ¿En buen estado de salud? En perfecto estado de salud, por supuesto, acompañado de su papá, se va a presentar a la justicia y harán los trámites de rigor. ¿Fue el único incidente que hubo? El único, felizmente el único. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar en este móvil. Esta es la situación entonces aquí en Villa María, en barrio Mariano Moreno y en barrio Vista Verde. Está controlada la situación hasta este momento. Adelante ustedes.